Hola gente aquí One for all, all for One, Teorías, buenos días tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. El link del canal principal de Teorías de Naruto, Shiki Fujin, Teorías, estará en la descripción, por si a alguien le interese, los espero por allá. Este fanfic está titulado como, ¿Qué hubiera pasado si Izuku se enamoraba de Mirko? Ochas Chasinger su traducción al español Persiguiendo al Conejo. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Oli's Writing, ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Manero Academia así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Yorikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 11. Pasaron dos semanas casi en un abrir y cerrar de ojos para Izuku, pero estaba bastante angustiado. Se miró las manos y se sintió decepcionado por lo lento que había sido su crecimiento. En verdad, entendió, había estado en un periodo crítico de crecimiento cuando desarrolló su kirk con Mirko. Después de todo, acababa de empezar a entender cómo funcionaba One for All, a pesar de que habían pasado dos semanas enteras. En el doble de la cantidad de tiempo que había tenido con Mirko, Izuku casi no había progresado. Mantuvo sus habilidades y trabajó en ideas y movimientos innovadores, pero parecía estancarse. Ya fuera porque no tenía a nadie como Mirko para impulsar sus habilidades como ella lo había hecho o porque se sentía molesto por su crecimiento. El tiempo era su amigo, solo tenía 16 años después de todo, pero también era su enemigo. Olmid lo hizo a un lado durante la preparación para la final y le dijo que su límite de tiempo se había reducido a alrededor de 45 minutos. La realidad de lo que significaba sostener su Kirk se hizo más evidente cada día. El héroe Olmig se acercaba al final de su carrera, aunque más profundo significaba que estaba más cerca de tener su propia confrontación con All for One. Izuku estaba comenzando a comprender cuán profundo era realmente ese agujero de conejo. Un hombre que había vivido lo imposible durante más de un siglo. El gran mal que se escondía en las sombras, y los portadores de antorchas destinados a combatirlo. Era un peso que aplastaba la espalda de Izuku, pero aún se mantenía erguido. Aún así, la realidad de lo que significaba se estaba volviendo más evidente. Sus conversaciones telefónicas con Rumi fueron lo que más lo ayudó a mantenerse enfocado. Ahora compartían casi todo, y le sorprendió la facilidad con la que le contaba cosas y confiaba en ella. No tomó ningún esfuerzo y se sintió tan natural simplemente compartir todo, el hecho de que ella a su vez hiciera lo mismo le trajo calidez. Y para su vergüenza, sus sentimientos por ella solo se habían vuelto más fuertes. Izuku no pensó que se irían solo porque se había puesto cierta distancia entre los dos. Sin embargo, había esperado que disminuyeran y no lo molestaran, sino que habían crecido, y ella ocupaba cada uno de sus pensamientos vacíos. Sin embargo, mientras miraba a la gran asamblea de héroes y maestros, dejó a un lado sus pensamientos sobre ella. Habían obtenido conocimiento de antemano sobre los exámenes de la clase 1, Baila siempre alegre y tsuka, pero eso solo había hecho que Izuku cuestionara la presencia de todos los maestros. Durante las dos semanas que habían pasado como clase durante las sesiones de estudio, Izuku también había sugerido que practicaran sus quirks y trabajaran en equipo juntos. Como era una propiedad privada y Momo tenía espacio más que suficiente, también tenían sesiones grupales de kirk. Izuku finalmente tuvo la oportunidad de ser realmente un Nerd con el resto de su clase por sus habilidades. Con su mayor confianza, Izuku había saltado directamente a varias debilidades, fortalezas y aplicaciones para todos sus compañeros de clase. Las sesiones ayudaron a unir mejor a la clase, pero también aumentaron sus habilidades y su dinámica. Detrás de eso, también le había permitido a Izuku comprender realmente a sus compañeros de clase. Todo el tiempo que pasaron juntos fuera de clase les permitió ser ellos mismos. Como tal, todos se hicieron más cercanos como amigos. Antes, ya habían formado sus propios pequeños grupos de personas que hacían clic juntos. Esos todavía estaban presentes ya que algunas personas se llevaban mejor con otras, pero juntos habían hecho avanzar sus relaciones como amigos y como grupo. Sin embargo, Izuku había notado algunas cosas, como cómo Momo había recuperado lentamente su confianza en pequeñas dosis. Cuando él le preguntó discretamente sobre eso cuando estaban separados de los demás durante una sesión, ella se había derrumbado un poco. Ella divagó mucho como él sobre su debilidad y sus dudas mientras se comparaba con Shoto. Lo había asimilado todo, y luego muy brutalmente, lo cual había aprendido de Rumi, le dijo que no importaba. Ella era su propio héroe. Sí, tenía debilidades, pero todas las tenían. Él le dijo que no importaba que tanto ella como Shoto hubieran llegado con recomendaciones. Simplemente demostró que ambos eran héroes excelentes y estaban en camino de ser reconocidos. Después de que él le dijo que fuera el mejor héroe que pudiera ser, Momo se secó las lágrimas y lo abrazó con fuerza, en ese momento el resto de la clase lo vio, y surgió brevemente un rumor interesante. Trató de ayudar a cada uno de sus compañeros de clase lo mejor que pudo y, mientras tanto, trabajó para restaurar completamente su relación con Katsuki. Se habían besado y reconciliado, como les dirían otros, pero aún era un camino hacia la recuperación. La distancia y el conflicto entre ellos no podía borrarse de la noche a la mañana, pero estaba en camino. Sin embargo, su mayor problema era que Izuku todavía luchaba en su propia mente sobre su opinión personal sobre la ideología de Stein. No eran lo mismo, pero también estaba de acuerdo con el concepto de las creencias, por eso su mayor lucha eran sus compañeros. Cada uno tenía sus propios sueños, creencias y metas que querían alcanzar, y él creía que todas eran buenas razones. Todos menos uno. Le dolía pensarlo, pero en las propias palabras de Stein, por así decirlo, Minoru Mineta era indigno, o más bien un falso. Odiaba que se le hubiera ocurrido la idea, pero a pesar de creer en el lado mejor de todos, Izuku no podía encontrarlo en él. Izuku creía, al igual que el sueño de Ochako, que se trataba de la razón y el espíritu detrás de los goles. Después de todo, quería dinero para los demás, no para sí misma. Lo que All Migta había creído, lo que Rumia había fortalecido, lo que incluso el Héroe Killer había reconocido: el espíritu desinteresado de Izuku, de un verdadero héroe, la naturaleza del desinterés y el autosacrificio. Él mismo no lo entendió completamente. Sin embargo, en el fondo sabía que Mineta no lo tenía. Izuku podía ver el potencial y el futuro de todos sus compañeros de clase en su mente, todos menos él. La razón detrás de esto es que no pudo ver absolutamente ningún deseo sincero por la profesión que eligió en ninguna de sus acciones. Cuando le preguntó al chico sobre sus objetivos para el futuro, fue sincero y completamente abierto al respecto, diciendo que quería ser popular para poder relacionarse con muchas mujeres vómitas. Entendió que era un gol como cualquier otro, pero sus sentimientos y las miradas que le daban los demás compañeros le decían que nunca sería un gol heroico. Sus pensamientos fueron dejados de lado cuando Izuku se enfrentó a los maestros y escuchó su explicación para los exámenes. Todos los alumnos del 1A se sorprendieron al saber que la prueba ya no era contra robots como creían, sino contra sus profesores. Sin embargo, comenzaron a entrar en pánico cuando el director comenzó con algunas risitas que sonaron un poco siniestras. Todos ustedes crecieron mucho más rápido de lo que pensábamos. El examen original los habría colocado a todos juntos como una clase contra robots. Con el estado actual de las cosas, con su crecimiento y la audacia de los recientes ataques de villanos, las cosas tienen que cambiar. Nezu soltó aún más risitas locas antes de que pudiera recuperarse. Pares de dos estudiantes estarán contra un solo maestro en lugares separados. Cada par estará a la misma distancia de una puerta, pero aparte de tu compañero de equipo, no tienes forma de saber quién es tu oponente. En cada puerta habrá un maestro, están emparejados contra un oponente fácil o uno difícil, no hay forma de saberlo, cucu. ¿Se adelantan o buscan otros métodos? No puedo esperar a ver, pero un consejo de despedida para los estudiantes. Respiró hondo y fue bastante serio con su discurso. Si fallas, los cursos de recuperación son obvios, pero como fallas, no tanto. Tómalo como quieras, pero también comprende su importancia. Conoce tu debilidad y acéptala con gracia. Eso será todo, serás dirigido a sus lugares de inicio. Sin embargo, no se equivoquen, aunque los maestros estarán en desventaja con sus pesos, nos estamos tomando esto muy en serio. Izuku trató de ignorar el brillo en sus ojos y escuchó a los equipos, mientras Nezu repasaba el resto de las reglas de la prueba. Se las arregló para adivinar el significado de la prueba por los pares que vio que se colocaban juntos. Cada uno tenía habilidades o debilidades similares. Cuando lo colocaron con Katsuki, se sonrieron el uno al otro con un ligero golpe de puño. Sus otros compañeros de clase todavía estaban desconcertados incluso después de dos semanas de haber transformado su relación. Cuando se escuchó una fuerte carcajada detrás de ellos, toda la clase se volvió. No pensaste que teníamos la intención de hacer que esto fuera fácil de pasar, ¿verdad? Soy lo que llamarías el jefe secreto. Ja, 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 prepárate mis huevos jóvenes, porque estoy aquí. Tomó a Olmig en toda su gloria. Es cierto que había disminuido sus tendencias de fanboy, pero desde un punto de vista objetivo solo le hizo darse cuenta de lo aterrador que era Olmig como oponente. Tenía casi el doble, quizás el triple de las restricciones de peso que se le impusieron en comparación con los otros maestros, pero sabía que no era suficiente. Además, la forma en que mantuvo la mirada fija en Izuku y Katsuki lo desconcertó un poco. Mientras soltaba una respiración profunda, se preparó mientras pensaba en cómo pasar la prueba y asegurarse de que todos sus compañeros también lo hicieran. A los equipos se les había dado cinco minutos una vez en el lugar para discutir la estrategia y cómo querían proceder. Izuku habló con Katsuki sobre cómo creía que era mejor adaptarse a la situación una vez que se presentaba. Sabían que cada equipo estaba a la misma distancia de una puerta, pero no sabían a qué distancia, ni en qué dirección estaba la puerta, ni con qué maestro los emparejarían. Digo que solo tenemos que derrotar a quien se interponga en nuestro camino, no importa quién sea. Si nos encontramos con alguien, simplemente lo derrotamos. Izuku se rió levemente de las palabras de Bakugo, pero sabía lo que quería decir. Justo cuando terminaron su conversación, la gran sirena se apagó señalando el comienzo. Una vez que lo hizo, Izuku inmediatamente sintió que un pavor completo le recorría la columna vertebral. Su única advertencia fue la repentina presión del viento que azotó a su alrededor antes de que se escuchara una gran explosión. Sabía que no provenía de Katsuki, sin embargo, estaba justo al lado de Izuku y ambos volaron hacia atrás. Izuku disparó Black Whip y lo conectó a múltiples superficies mientras se anclaba y atrapaba a Bakugo. Tan rápido como llegó, el viento amainó, pero a su paso quedó una ciudad destruida y su peor pesadilla. Ante los dos estaba Olmig, y no se pronunciaron palabras mientras él permanecía vigilante, observando y esperando sus movimientos. Inmediatamente su primer pensamiento fue huir y escapar, ya que creía que no había esperanza ni otra opción. Respiró hondo y miró a su lado. Katsuki estaba temblando de nerviosismo, pero también de alegría, como era evidente en la gran sonrisa en su rostro. Izuku pensó en la situación con una profunda inspección, sabía que correr era una opción, pero dado su oponente presentado, no importaría. Olmig los atraparía instantáneamente si ambos huyeran, no fueron lo suficientemente rápidos. También derrotaría inmediatamente a uno y luego atraparía al otro si se separaban. Sus pensamientos fueron a Mirko y se preguntó qué haría ella. Una risa salió cuando supo su respuesta. Ella le diría que lo pateara hasta que dejara de moverse, con una amplia sonrisa en su rostro. Cargaría sin miedo y pelearía hasta que no pudiera pelear más, al igual que Katsuki en ese sentido. Sin embargo, tal como era la situación, también creía que era la única respuesta que tenían. Era solo una prueba, pero también entendió que estaba destinado a simbolizar el mundo real. Nunca sabrían cuándo o desde dónde atacaría un villano. Olmig permaneció enraizado en su lugar y solo podía adivinar que quería que ellos hicieran el primer movimiento. Izuku se giró para mirar a Katsuki, quien también lo miraba con una ceja levantada. ¿Juntos? Preguntó Izuku, sabía que eran amigos nuevamente, pero aún no sabía hasta dónde se extendía eso. Katsuki pareció pensarlo por un momento antes de asentir con la cabeza. ¿Juntos? Él respondió. Cargaron como uno hacia Olmig, quien sonrió ampliamente y les hizo un gesto de desafío. Escuche Olmig, tuvimos que hacer este pequeño cambio en la prueba debido a mi gorilla. Todo seguirá siendo mayormente igual, pero es obvio que su experiencia en Osu, así como su estudio de trabajo, lo han cambiado. Todos podemos verlo claramente. Su habilidad y confianza se han disparado. Sinori se inclinó a estar completamente de acuerdo con eso mientras observaba a los dos chicos cargar contra él. Sabía que ambos habían crecido mucho desde el comienzo del año, pero también había obtenido su trabajo de Nezu y Aizawa. No pudo evitar pensar en sus pensamientos mientras esquivaba el primer intento de ataque del equipo. Inicialmente los había puesto juntos únicamente por el hecho de que no se llevan bien. Se las han arreglado para superar lo que parece, aunque todavía tienen problemas. Todos podrían ser el mayor obstáculo para ambos, pero su prueba será diferente a la de los demás. Para ganar, necesitan perder, pase lo que pase. Creo que lo que Aizaba está tratando de decir, Rodmig, es que ambos están bastante seguros de sus habilidades. Para que ambos sigan creciendo, necesitan mostrar un verdadero trabajo en equipo, ese es el primer paso. Sin embargo, cómo serán juzgados es por su derrota pase lo que pase, no te contengas, ambos deben enfrentar una derrota total y absoluta en tus manos. Ya sea que aprueben o no el examen, todo se basará en sus acciones posteriores que monitorearemos de cerca. Enseñales un nuevo significado para la victoria, ¿eh?, hacen que parezca tan fácil. Estos jóvenes dan miedo, digo, locamente fuertes no les hace justicia. A pesar de su conflicto interno, Tosinori sonrió ampliamente. Ciertamente se sentía más lento, pero no fue suficiente para evitar que clasificara a Katsuki e Izuku. La línea de base estaba allí, pero su trabajo en equipo era, en el mejor de los casos, irregular a sus ojos. Va a empujar mi límite cerca, pero Nezu también dijo que quería que se prolongara tanto como fuera posible. Supongo que debería empezar a luchar un poco. Se adelantó y le dio un golpe rápido a Katsuki que le hizo perder su almuerzo. Izuku se apresuró a agarrarlo y retirarse de su línea de visión. Olmig sabía dónde estaban, pero al no perseguirlos a menos que se alejaran demasiado, les dio tiempo para pensar. Cuantas más formas se les ocurrieran para luchar contra él, y él los aplastaría, los arrinconarían y forzarían una introspección más profunda una vez que fallaran la prueba. Una pequeña sonrisa de alegría lo atravesó. La forma en que Aizaba y Nezu querían que confrontara a los chicos era un poco dura, pero también entendió. Surgieron a la vuelta de la esquina desde su escondite y Olmig notó que lo rodeaban por delante y por detrás. Los siguió a ambos con los ojos, mientras lo hacía, volvieron a participar en un combate cuerpo a cuerpo con Izuku lanzando puñetazos y patadas admirables mientras Bakugo disparaba explosión tras explosión. Cuando volvió a atacar a Bakugo y lo derribó, atrapó a Izuku con el rabillo del ojo. Izuku tenía One for All surgiendo mucha energía a través de él mientras usaba Black Whip como un ancla. Sus ojos se abrieron cuando atrapó uno de los guantes de granada de Katsuki en el brazo del niño. Sin palabras, pero con una sutil mirada de disculpa en sus ojos, Izuku tiró del alfiler. Olmig fue golpeado a quemarropa con una explosión de fuerza total. Hubo una pequeña molestia causada por algunas quemaduras y la onda expansiva hizo que le zumbaran los oídos, pero también sonrió cuando cargaron directamente contra él. Disparaste la ráfaga en la misma dirección que ya destruí, eso es pensamiento inteligente. Creo que te enseñé esa lección el primer día, estoy orgulloso de que lo hayas recordado. Tal vez es hora de que te enseñe una nueva lección. Olmig sonrió ampliamente cuando destruyó los guanteletes de granadas de ambos niños en un momento y luego los estrelló contra el suelo. Equipo 2 Asui y Tokoyami pasan. Miró hacia abajo mientras Katsuki tosía tierra y aspiraba el aire necesario para sus pulmones. ¿Están transmitiendo esas cosas, en serio? Olmig sonrió ante sus palabras antes de levantarlo por el brazo y colgarlo en el aire. Parecía casi un muñeco de trapo, pero el fuego en sus ojos le decía que su lucha estaba lejos de terminar. Solo porque rompiste mis guanteletes no significa que no pueda usar ese ataque, ¿sabes? Solo están ahí para que los use de manera segura, seguiré disparando y usándolos hasta que no puedas moverte más. Bakugo levantó su mano libre y fue a lanzar una ráfaga en su rostro. Antes de que pudiera, olmi golpeó la mano y la explosión estalló en el aire sin causar daños. Ya deberías haber aprendido esa lección del joven Midorilla y la forma en que ha progresado. Si te lastimas y ya no puedes seguir luchando o tratando de salvar a la gente, ¿por qué apareciste? Miró duramente con sus ojos prácticamente azul brillante mientras aplastaba la muñeca de Bakugo hasta que se escuchó un chasquido y luego le dio un rodillazo en el pecho. Katsuki rebotó varias veces antes de que Olmig se volviera para encontrar a dónde había ido Izuku. Equipo 4 Yaoyorozu y Todoroki pasan. Equipo 7 Hiro y Koda pasan. Justo cuando se hizo el anuncio, Olmig cayó sobre una rodilla cuando una silenciosa ráfaga de aire golpeó la parte posterior de su rodilla. Cuando se volvió hacia el lugar donde Izuku estaba frente a él con una patada cargada de ataque, con una valiente media sonrisa en su rostro, la soltó. Levantó los brazos para bloquear la patada y tuvo éxito en la mayoría de los casos, ya que solo una pequeña cantidad de presión del viento azotó y le cortó la mejilla. Con su visión clara nuevamente, vio a Izuku esconderse con Katsuki una vez más. Olmig tosió levemente, y una pequeña gota de sangre aterrizó en su puño antes de limpiarlo. Se inclinó y estiró un poco las piernas antes de perseguir a los dos estudiantes que le habían encomendado. Estos pesos realmente me están ralentizando. Casi no pude bloquear esa patada de mi gorilla. Ciertamente se ha vuelto más rápido, pero no pensé que me había vuelto tan lento, incluso con las pesas. Allmid reflexionó por un momento. Equipo 6 ha sido y caminar y fallan. La sonrisa que tenía era casi siniestra, no pudo evitar pensar que las derrotas estaban comenzando. Supongo que es hora de otra lección de derrota. Con un rápido empujón salió disparado y estuvo inmediatamente sobre Izuku y Katsuki, quienes parecían sorprendidos, pero saltaron a una posición defensiva. Se rompieron rápidamente de la postura cuando golpeó las piernas de Gakugo antes de que pudiera reaccionar y agarró la cabeza de Izuku que estrelló contra una pared. Se sorprendió cuando, a pesar del dolor, no había soltado One for All. Equipo 8 Shoji y Agakure pasan. Olmig sacó a Izuku de la pared y se aferró firmemente a su cabeza, mientras que debajo de su pie tenía a Katsuki inmovilizado contra el suelo por su pecho. Ambos estaban todavía conscientes a pesar del gran dolor que sentían. Es hora de mi última lección del día, muchachos. Bakugo, la victoria es importante, pero tal vez deberías profundizar en lo que la victoria debería significar para ti. Los puños no siempre detienen a tus villanos, a veces tus palabras son más importantes. Mi gorilla, has mejorado mucho, es hora de que pienses por qué estás creciendo. ¿Por qué razón te estás convirtiendo en un héroe? Siempre has dicho que tu sueño y objetivo era salvar a la gente. No te lo tomes a mal. Pero pregúntate por qué. Habiendo dicho eso, es hora de que ambos tomen una siesta. Olmig les dio un golpe rápido pero poderoso en el cuello. Una vez que se desplomaron, la sirena sonó. Equipo 10 Bakugo y mi gorilla fallan. Dio un breve suspiro antes de echarse a los niños sobre los hombros y dirigirse a la tienda de campaña de Recovery Girl. Izuku estaba pensando profundamente en las palabras que Olmig le había impartido. Contándolo a él y a Bakugo, ocho estudiantes reprobaron el examen, casi la mitad de la clase. Eso lo hizo sentir un poco mejor, pero también le dolió tanto. Quería consultar a Rumi al principio, pero creía que era como el tren de vuelta de Osu otra vez. Cualquier respuesta que se le ocurriera tendría que ser suya. Finalmente les habían dicho que su separación estaba destinada a ser un campo de entrenamiento para aumentar el crecimiento de Kirk. Todavía dolía cuando Aizawa les dijo que los resultados sobre quienes reprobaron y aprobaron serían revelados al final de la semana y antes de que se fueran. El temor llenó sus pensamientos, pero Izuku tomó muy en serio sus pensamientos sobre las palabras de Olmigat. Por los gestos tranquilos y moderados que Katsuki había exhibido después de la pelea, sabía que también se lo estaba tomando en serio. Se había hecho la misma pregunta que Olmi se había hecho una y otra vez. ¿Qué tipo de héroe quería ser? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Sus razones? Pero lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué motivo quiso ser un héroe? Quería decir para salvar a la gente y ayudarlos, pero de alguna manera no se sentía completo. Izuku le había pasado sus pensamientos a su madre durante una de sus cenas, y ella le había informado que no tenía respuesta. Algunas personas querían ser médicos o pilotos cuando eran niños, pero eventualmente cambiaron a otros sueños cuando perdieron el interés o pensaron que era inalcanzable. Sin embargo, nunca había vacilado realmente. Sí, Izuku había tropezado y tropezado en el camino, pero siempre había querido ser un héroe. Nada de lo que pudiera hacer detendría sus pensamientos mientras corrían desenfrenados por todas partes. Durante una noche inquieta, después de enviarle un mensaje de texto a Rumi, soñó con el primer usuario de One for All. Solo un sueño normal, no una de sus visiones inducidas por Kirk, y una vez más encontró una perspectiva única. Los héroes no existían en ese entonces, no en el mismo sentido que en la actualidad, pero los ideales y la moral todavía estaban allí. No fue el trabajo de un héroe en sí mismo lo que los convirtió en lo que eran, sino sus creencias e ideales. El primer usuario nunca había elegido que le impusieran su poder y toda la responsabilidad que conlleva. En cambio, tomó lo que le habían dado en la vida y lo usó para hacer un mundo mejor. La grandeza se le impuso por así decirlo, pero se había puesto a la altura de las circunstancias en lugar de desmoronarse bajo la presión. Izuku también lo había experimentado durante el festival, había sentido ese vistazo de lo que significaba estar en la cima. Casi como si le hubieran puesto un peso físico de responsabilidad sobre los hombros, y era pesado, muy pesado. Respiró hondo y, cuando se acercaba el último día del trimestre, se encontró sentado frente a Olmig en su oficina. ¿En qué puedo ayudarte con el joven mi todos sus pensamientos, dudas y preocupaciones se habían acumulado en un solo pensamiento que lo molestaba más que nada sobre su objetivo actual. La única persona que podía responder a la dura pregunta que realmente quería saber era su ídolo. Olmig, ¿alguna vez has fallado en salvar a alguien? Su última duda, lo que lo atormentaba desde todos los rincones de su mente. Y si fallaba, ¿qué haría? ¿Qué podría hacer? Por supuesto, todo el tiempo. Después de todo, ahora mismo hay personas en peligro en algún lugar del mundo, estoy seguro. No quiero ponerme filosófico, pero el mundo es un lugar grande, joven Midorilla. Lo más importante y lo que siempre trato de seguir es salvar a todos los que puedo alcanzar. Si tus manos pueden alcanzarlos, entonces pueden salvarse. Izuku siguió el consejo y agradeció a Olmig mientras regresaba al resto de su día. Pasó agonizantemente lento mientras sus pensamientos persistían. Quedaban dos días antes de que terminara el semestre y salieran para su entrenamiento. Los resultados aún no se habían revelado y cada día le dolía más el fondo de la mente. Sabía que había aprobado todos los cursos escritos, pero con el suspenso que había recibido en el práctico estaba preocupado. Sin saber cómo se ponderaba, Izuku solo podía esperar que aprobara. Bakugo había estado callado y reservado todo el tiempo, al igual que gran parte de la clase. Con el peso figurativo y la presión de los resultados de sus pruebas y lo que significaría, no pudieron evitar estar tensos. La conversación había sido ligera, y cuando llegó el último día, contuvieron la respiración y esperaron a que Aizaba entrara al salón de clases. Una vez que la puerta se abrió y él entró siempre igual, la atmósfera tranquila era casi palpable. Todos ustedes ya saben que cada uno de ustedes irá con nosotros en este campo de entrenamiento. Comenzaré con esto. Todos aprobaron las pruebas escritas. Estoy sorprendido pero orgulloso de su mejora. Veamos quiénes reprobaron y quiénes aprobaron en general. El cabello de Aizaba pareció levitar cuando activó su peculiaridad para dar énfasis. Pase de Aoyama, pero solo por la piel de sus dientes, reflexiones sobre por qué es así. Pase de Asido, es posible que haya fallado en la práctica real, pero mostró una mejora en lo que estábamos buscando. Sin embargo, no se equivoquen, fue por el margen más pequeño, al igual que Aoyama. Si fuera por mí, ambos estarían tomando las clases de recuperación. Mina levantó las manos en señal de víctores cuando un pequeño rayo de esperanza atravesó al resto de la clase. Paso de Asumi. Paso de ida. Paso de Uraraka, pero como Aoyama, ya que estabas emparejado con él, fue apenas. Paso de Ojiro. Fallo de Kaminari, así que te unirás a mí para los remedios. Fallo de Kirishima. Paso de Koga. Fallo de Sato. La tensión volvió con casi tres fracasos seguidos mientras la clase se calmaba. Denki parecía absolutamente devastado desde que Mina había fallecido, pero Kirishima y Sato parecían entender su fracaso. Pase de Shoji. Pase de Hiro. Fallo de Zero. Cierto, tuviste un mal enfrentamiento, pero conocías las habilidades de tu oponente. En el mundo real, es mucho menos probable que sea el caso. Tú más que la mayoría necesitas las clases adicionales. Tokoyami pasa, tuviste un gran compañero, pero aún se necesita mucho trabajo personal. Todoroki pasa. Eres fuerte, pero no confíes demasiado en eso, estoy seguro de que aprendiste la lección. Izuku respiró hondo, porque estaba casi en el tajo. Sin embargo, por dentro sabía la verdad de lo que estaba por venir. Agakure pasó. Mineta falló, al igual que Zero, estos remedios son muy necesarios para ti. Ya oyorozu pasó. Y finalmente los dos últimos, los alborotadores. Bakugo y Migorilla, ambos aprobaron, bastante bien que yo sepa. Katsuki parecía sorprendido, pero Izuku estaba absolutamente anonadado. ¿Pero Sensei, ¿por qué? La clase lo miró en silencio, preguntándose por qué intentaría cuestionar una calificación aprobatoria. Aizawa solo sonrió con un brillo malicioso en sus ojos. Tú y Bakugo fueron colocados deliberadamente contra Olmig? ¿Realmente crees que tu prueba fue calificada de la misma manera? No debería tener que decir esto, pero lo haré. El solo hecho de que preguntaste por qué pasaste debería ser tu respuesta. Izuku tomó las palabras, en la base lo entendió. Estas pruebas se hicieron para que reconocieran sus debilidades y las confrontaran. Se les había dado probabilidades imposibles de ganar contra Olmig. Aún así, sus pensamientos se demoraron en su fracaso ganador. No siento que pasé. Esta victoria no se siente ganada. Asintió hacia Izawa, pero se desplomó en su asiento, angustiado. Bueno, gente, ese fue el capítulo 11 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme, en la descripción pondré las especificaciones de mi celular como de mi PC. Al igual si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios, eso es todo por hoy, aquí se despide One For All, all For One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.